El área de cultura de la Secretaría de Extensión cuenta con 8 talleres, más un elenco vocacional que se llama Mujeres en Roda. Todos en esta ocasión van a presentar una pequeña obra y, por ejemplo, en el caso del taller de teatro, va a presentar un fragmento porque ellos hacen la presentación formal el sábado y el domingo. Así que bueno, estamos acá expectantes de ver las obras. También se presenta por primera vez el semillero de la UNSJ, que es el taller de los más pequeños. Acá los tenemos al lado nuestro. Así que bueno, estamos contentísimos por el cierre. Los talleres que tenemos es el de dibujo y pintura y el de tango y folclore. Estos tres ya tienen 10 años en la universidad. Hay otros que son un poco más nuevos. Tenemos candombe, que se desdobla en danza y percusión, y al igual que el espacio de danza y movimiento, que tiene por un lado danza contemporánea y laboratorio del movimiento. Mujeres en Roda, el semillero y el taller de teatro universitario. Esos son todos los talleres que tenemos. Talleres son gratuitos y abiertos a todo público. En algunos casos tienen, digamos, límites de edad, pero es en el de los niños. O sea, no es límite, sino una franja de 9 a 11 años. Todos los demás están abiertos a todo público, a toda la persona que se quiera sumar y durante todo el año. El taller de inglés para viajar va a mostrar un pequeño video cortito con las actividades finales que constan de unos sketches de situaciones de viaje que ha hecho cada uno de los grupos de los que estoy a cargo, ¿sí? Son 5 grupos, de esos 5 grupos 4 son de nivel 1 y hay uno de nivel 2. Es para todos los adultos de toda la comunidad sanjuanina, o sea, no es solamente de la comunidad universitaria, sino que está abierto a toda la comunidad sanjuanina. Este taller tiene un nivel base, o sea que no se necesita conocimiento previo, ¿sí? Entonces trabajamos todos los conceptos básicos y una vez afirmados esos conceptos básicos pasamos ya a los conceptos específicos de situaciones de viaje que obviamente podemos salvar una vez que los hemos incorporado. Todos en algún momento tenemos la expectativa de salir, de conocer, y nos guste o no nos guste, el inglés es el idioma más extendido en el mundo, casi podríamos decir que es un idioma universal. Entonces, qué mejor que capacitarnos en este idioma que nos abre tantas puertas y sobre todo en un viaje, ¿no?